amiguitos. Es la hora de cantar, aprender de nuestra fe, compartir y disfrutar en este espacio católico infantil. ¡Sí! Bienvenidos a Buenos Días, Misioneritos. Mi abuela y yo. Oh, ahora que te veo. Precisamente estaba yendo a preguntarle a tu mami si habías regresado de la escuela. Y qué bueno que te veo. Hola, abuela, acaba de dejarme el bus y estoy entrando. Ay, quería enseñarte una cosita que me regalaron. Déjame ver, ¿qué es, abuela? No, acomódate. Quítate el uniforme y me buscas, ¿ok? Ok. Nos vemos. En un segundo te veo, abuela. Ay, cuando le enseñe lo que vamos a hacer con estas palabritas, le va a gustar. Seguro que sí. Mientras, voy a poner a Radio Paz. Las 7 de la noche. Concierto Vida. Con los artistas. Aquí estoy, abuela. Dime, ¿qué me ibas a enseñar? Mira, me regalaron estas dos cajitas, un amigo colombiano. Cada cajita tiene tarjeticas con palabras, refranes, consejos. Cada día yo saco una y tú también sacas otra y las vamos leyendo todas. ¿Te gusta? Oh, sí, estoy entendiendo. Dale, yo primero y después tu abuela. Si me trabo leyendo, tú me ayudas, ¿ok? Sí, claro. Empieza. Ok. A ver, me tocó oración por valor. Dios es quien me arma de valor y endereza mi camino. Me da pies ligeros y me mantiene en las alturas. El mío dice, Dios y tu realización. Pon en manos del Señor todas tus obras y los proyectos se cumplirán. ¡Wow, abuela! Aquí va otra. El perdón fructifica en amor. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. ¿Y el tuyo? Sin temores. Aunque camine hoy por el valle más tenebroso, no temo peligro alguno, porque Dios está a mi lado para alentarme y reconfortarme. El mío dice, déjaselo a Dios. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Wow, abuela, ¿podemos leer más mañana? Sí, vamos a seguir leyéndola. Ok, bueno, por hoy terminamos. Dame los 5. Oye, abuela, ayer en la clase de catecismo me dijeron que tenía una mamá en el cielo. ¿Y tú no sabes quién es? Debe ser María. ¿Y lo dices así con ese desgano? Pues claro que es María, su Hijo, nuestro Salvador. Cuando estaba en la cruz, Jesús le dijo a María, mujer, aquí tienes a tu Hijo. Luego dijo al discípulo que estaba junto a ella, aquí tienes a tu madre. Con estas palabras, Jesús nos entregó a María como madre espiritual de todos los que creemos en Él. Hija, María nos cuida, nos protege y nos ayuda a seguir el camino de su Hijo. Madre de Dios y Madre nuestra y de la Iglesia, de esa Iglesia que nació del costado abierto en la cruz, de donde salió sangre y agua. Abuela, nos dijeron en la catequesis que hay creencias religiosas que no creen en María. Bendito Dios, Madre, esas son creencias babilónicas. Mira, Babilonia tenía un rey y cuando destruyeron esta ciudad, el sumo sacerdote con todos sus cultos paganos se escaparon a Roma. Y allí se mezclaron con el cristianismo romano y dio lugar al culto babilónico. Su mujer, una mala mujer,
se hacía llamar Diana, Astarot, Osiris, Isis, diversos nombres, hijita. Ella se creía que era María, pero fueron creencias antes de venir Cristo, por suerte. Cuando vino el arcángel San Gabriel, que anunció a María que sería la madre de Jesús, vemos en María la que está llena de gracia. Así es, amor. Por cierto, hace poco celebramos la Asunción de María, que subió a los cielos en cuerpo y alma. La Inmaculada Concepción, mijita. Creer en Jesucristo es creer en María, en ese amor que también nos dio, entregándonos a su Hijo y Madre nuestra. Alabanzas para nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Mi abuela y yo. Aquí comienza Corderito de Jesús. Buen día, Matías. ¿Cómo amaneciste? ¿Descansaste bien? Gracias a Dios, muy bien, mamita. Qué me alegro, hijo. Fíjate que tengo una curiosidad y quiero preguntarte lo siguiente. ¿Sabes lo que significa una promesa? Creo que sí. Recuerdo el día cuando me dijiste que si me portaba bien, me compraste el juguete que te pedí. Y lo hice, me porté bien y tú me diste mi juguete. Qué bien que te acuerdes de ese día. Esa fue una promesa que te hice como mamá. ¿Ves lo importante de cumplir la promesa? Pero dime, Matías, ¿cómo te hubieras sentido si no te hubiera comprado el juguete que te prometí? Me hubiera sentido triste, mamita, porque tú no me cumplías la promesa que hiciste. Me imagino cómo te hubieras sentido. Sé que a ti te gusta jugar mucho. Sí, mamita, gracias. Hijito, ahora imagínate que Dios, que es pleno de poder para Él, no hay nada imposible. Piensa, ¿cómo Él nos cumple las promesas superando todo obstáculo? Ahora entiendo, mamita. Tú dices que para Dios no hay nada imposible. Por eso es que Noé y su familia, en el medio del diluvio, nunca llegaron a pensar que morirían. ¿Por qué? Porque confiaban en el Dios. Así es. Dios cuidó de Noé y su familia. ¿Te acuerdas de esa historia, verdad? Incluso mientras ellos esperaban, siempre confiaron. Por eso es tan importante para nosotros agradecer siempre a Dios por cuidarnos todos los días. Mamita, yo, como tú me dijiste, cuando me despierto, doy gracias a Dios por un día más de vida y le pido que me ayude a portarme bien con mis padres, mi hermanita, mis amigos y compañeros del colegio. Muy bien hecho, hijo. Nunca olvides, todo lo que Dios promete, lo hace. Sí, mamita, eso no se me olvidará. Mami, pero tengo una duda. ¿Cómo Noé supo que el diluvio había terminado? Muy buena pregunta, hijo. Veo que eres bien curioso. Te cuento un pasaje bíblico. Noé envió una paloma y ella nunca volvió. Días después, envió una segunda y ella volvió con una rama de olivo en el pico, lo que le mostró a Noé que el diluvio había terminado. Noé quería agradecer a Dios porque la promesa que él había hecho a él y a sus hijos se había cumplido. La promesa fue: establezco un pacto contigo de que nunca más destruiré el mundo con un diluvio. Ahora entiendo. Entonces a Noé Dios le cumplió lo que le había prometido.
Siempre hay que tener confianza en Dios. Gracias, mamita. Hasta aquí, Corderitos de Jesús. Misioneritos, ¿qué aprendieron en este día? ¿Les gustaron las historias? ¿Disfrutaron de las canciones? ¡Sí! Pues no se pierden el próximo capítulo de lunes a viernes, de 7 a 7 y 15 de la mañana. ¡Buenos días, misioneritos! ¡Gracias!